En el corazón de este barrio Belgrano, en este barrio Malevo, estamos en, en el patio, en el taller, en el lugar donde se construye, donde se repara, donde se arreglan eh, sueños también. ¿eh? Con mucho amor, con mucha humildad, sacrificio. Aquí, bueno, eh, el casco de protección de un soldador. De este barrio Malevo, como, como le decían, Juan Carlos, ¿es así? ¿Barrio Malevo? ¿Cómo te vas? Juan <laughs> Carlos va? González. Hola Javier, eh, sí, 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 nos tenían mal catalogados. ¿Cómo, ¿cómo era eso? Claro, porque como teníamos unas casitas de tolerancia, decían ese, oh, uh, si vas al barrio Belgrano, atajate, tenés que entrar con una puñalada de ventaja. Estamos en el barrio Belgrano, aquí en la ciudad de Arriba en la capital de Santa Cruz. Es una herrería, mucho trabajo de metalúrgica aquí y, y nos acompaña Juan Carlos. Yo le digo Pocholo, toda la gente lo conoce así. Exactamente. ¿eh? Ese, ese sobrenombre sí. que ya sabremos de, de dónde proviene. Eh, Juan Carlos, ¿ llegaste? ¿Apareciste Llegué en Gallegos? ¿cuándo? A los cuatro años, cuatro años y medio según mi, mi madre, este, de Chile, Punta Arenas. Y bueno, ahí vinimos a a buscar un futuro mejor a, a la Argentina. En esta casa, en este lugar, en este terreno, ¿no? Después de alquilar hasta el... hasta el 76 más o menos que la municipalidad le otorgó el terreno a mi mamá, sí. Este, después que le otorgaron el terreno, se construyó la casita que ella tiene ahí adelante. Cuando ingresábamos al, al lugar. Eh, uno va respirando, che, pero cuánto trabajo, cuánto sacrificio en las paredes, en el material, en las herramientas, eh. que, que te ha costado verdaderamente eh, una lucha, entre comillas. ¿no? Sí, ¿Todo sí, esto? sí, 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 sí. Creo que todo lo que se anhela cuesta y después uno lo valora, por supuesto, como, como tal, porque es lo que te da el sustento para comer, para vivir. Sí. Y, y, ese, y esa niñez, ¿cómo la transitaste vos? Y media. Media jodida, pero dentro de todo. ¿Por qué? Porque mi padrastro por ahí tomaba mucho, entonces le hacía pasar malos ratos a mi vieja, y uno. Con los padres, ¿viste? Con la madre, yo. Había por una medio, violencia intrafamiliar. Claro claro, 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 claro. Uh -huh. ¿Viste? Entonces. Era jodido, ¿viste? Porque hasta que uno no, no creció y pudo este, poner más o menos la, las cosas como uno pensaba en ese momento, porque vos no bueno, podés determinar y decir esto lo hago porque no, sea como sea, tenés que respetar al hombre que igual te crió, pero que no le pegue a tu mamá. Claro. O sea, tenés que estar ahí. Y bueno, yo lo... lo, tra, lo Traté de llevar lo máximo que pude hasta que le dije un día: No, esto no puede ser así. Fue en el 82 cuando mi mamá se separa de él y se va, asustada de que yo iba a arremeter contra él porque él le pegaba mucho qué sé yo. Claro, una situación insostenible, verdaderamente. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Con cinco hermanas mujeres, imagínate. Eh, ya están, estaban nacidas, eh, ya medio criadas. Era jodido, ¿viste? tenías que ser el... el cuánto es, el, el que vigilaba a las hermanas cuando salían por ahí a ver si les pasaba algo, andar cuidando, el cuida, viste, el cuida. Juan, eh, paralelo a esta, a esta vida, también la educación en, en el ámbito de, del colegio, en el ámbito estudiantil. Sí, sí, sí. sí. ¿Dónde fue? En eh, la escuela número 10. La escuela... Creo que le decían la vialidad viejita o la vialidad, la, no sé, la, la de Medio Caño. La de Medio Caño. Exactamente. ¿no? Que, que está en Alvear y... Alvear En Tucumán zona de y, Calle por... Belgrano. Claro. O Alvear y... Eh, claro. Está y, el Conservatorio de Chile, Música. Sí, está el Conservatorio Eugenio Rosa. Sí, Exactamente. Sí. Claro. Ahí es. Ahí es donde transité este, toda la primaria. Y la verdad que... Este, lindos recuerdos y, recuerdo y lindos compañeros que todavía sigo viendo. ¿Y ya te pasaban cuestiones de, de acercamiento con la manualidad? Con... No. ¿Dónde, no. ¿Dónde comienza eso? Y... Comienza en la escuela, la ENET, porque ahí antes enseñaban, creo que, calculo que todavía, soldadura, maestro mayor oficios, de obra... electricidad, claro. es oficios, oficios. Y me, me, me gustó... La soldadura. Y me casé con la soldadura. ¿Y ¿Por qué? Porque me, me, me gustaba el, el adherir metales en solucionar algo que se. que por ahí es tan lejano para otra persona, que no, que un soldador, que. cuánto me va a cobrar. Que, este, no, no, lo fui. Eh, fui llevándolo y bueno, me, me gustó, me gustó mucho. Hacer ventanas, hacer rejas. ...hacer distintas cosas, chulengos, parrillas... Sí, Juan, y era una época donde también, bueno... Eh, ...empezaban... O, ...o estaban aquellos... ...hermosos, coloridos, atractivos... Eh, ...desfiles de carrozas... Claro, claro... Y eran los soldadores, ¿no? Exactamente. Los artesanos más buscados... Claro, claro, claro... Yo hice un grupo... ...en la primera carroza que fue el Dragón Primaveral... Este, en el 84 la presentamos, esa y ahí encontré un grupo. Yo digo que estaba bueno, o sea, porque le metían mucho, mucho émpetu al, al tema claro. de, de hacer. Sí, sí. Así que bueno, después año a año íbamos haciendo, siempre presentamos y, y ganábamos, nos llevamos el mejor premio. ¿viste? O sea, ya nos tenían miedo a la escuela net, ya nos tenían miedo otros colegios Respeto, y... Como, pero ¿no? claro. claro sí. bueno, o sea, de, de las carrozas Esa sana que nosotros hacíamos... Que había. Exactamente, porque vos colaborabas con todo lo que te sobraba. Y si necesitabas una mano, como en una oportunidad le pasó al colegio Fátima, que se le quemó antes de presentarse, una semana antes tuvieron un siniestro ellos, y todo lo que sobró en la carroza de nosotros lo llevamos y se lo donamos. y fueron chicos a ayudarle a ellos a, a, armar. a armar de vuelta. Este, siempre, se, siempre nos manejamos así, o sea, yo traté de siempre poner eh, los derechos y el respeto ante nada. Imagínate que yo tenía mi casa, la cual yo era el principal con mi señora y mis hijos, y los chicos siempre me respetaron la casa, 23. A veces nos juntamos 30 personas y nunca hubo un problema entre nosotros, de pelea ni nada. El, la persona que no quería estar, se le decía, te vas y no vengas más. Juan, este barrio, hace algún tiempo, nos contaban, existía un, un grupo juvenil. Sí. ¿Eh? Ahí estuviste, participaste. Claro, ah, no, Víctor Hernández se llamó en memoria. A un amigo que perdimos en la ría. O sea, él se ahogó, yo era parte de ese grupo, éramos seis que nos metimos en el agua. Hubo 36 grados de calor en el río Gallego ese día. Cerraron la metalúrgica a las 3 de la tarde porque ya no se podía estar adentro del taller. Y así que Roberto Gotti nos dijo: váyanse, disfruten el día. ¿Y ¿Qué hicimos? Con el con la alegría de que habíamos ganado el primer año de la carroza, ahí nomás nos fuimos y nos fuimos toda la ría, era, era alegría total. Y, este, y Víctor Hernández siempre hacía sus locuras de que como que se estaba ahogando, qué sé yo, y, y uno pensaba que estaba jugando, ¿no? Y, y no, bueno, se murió, se murió. Y, se forma ese grupo? y ahí se forma el grupo señor? en su nombre. ...en su nombre se, se forma el grupo Víctor Hernández... ...y bueno, eh, tanto como la canchita igual que... ...la teníamos como grupo, se hacía un evento deportivo... Eh, ...para ayudar a un compañero que esté necesitado de plata o alguna cosa... ...la canchita servía para eso... ...después este, el grupo juvenil, eh, íbamos al ministerio, íbamos a distintos gente ...cuando se quemó una casa, ahí estábamos colaborando con materiales, con feria, todo para ayudar a la persona damnificada. Este... Ya vamos a volver porque hay palabras que mencionás prácticamente desde el inicio de la charla, que es el acompañamiento, la solidaridad, la colaboración, claro. el valor, lo, el respeto. Eh, y eso es algo que te ha marcado de una manera muy especial en toda tu vida, te está marcando en tu vida. ¿no? Pero quiero que nos cuentes... ¿Cómo inicia tu, tu, tu vida laboral? ¿Cuál Ajá. es tu primer contacto? Sé que está ligado a uno de los nombres o de los apellidos de la industria, de la metalúrgica claro. importante de Santa Cruz. Sí, 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 sí. sí. Eh, fue desde el momento en que me recibió Roberto Gotti, en el 79-80, este, bueno, lo cansé tanto al, al empresario que... Me dijo él, o sea, palabras como, como yo siempre lo cuento porque hoy por hoy no, no, no pasa eso. Me dice, no sabes hacer nada, me dice, bueno. Pero ¿Cómo no? cuando aprendas a hacer algo de soldadura, de lo que es herrería, yo te voy a pagar un sueldo. voy Ya estabas en la NET, sí. Claro, 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 ya salía de la NET. Pero todavía no. Todavía no tenía ninguna profesión y me gustó de la NET saqué esa, soldadura. Y bueno, me presento y fui, como te dije antes, fui varias veces a, a pedirle trabajo y no me daba. Así que me dijo, bueno, cuando, cuando ya lo cansé, me dice, bueno, veníte, vení a trabajar mañana y cuando aprendas a, a hacer algo de lo que es la, la metalúrgica, este, te voy a dar un sueldo. Mientras tanto, empezaba a barrer. Desde allá del uh, final. Es grande. Sí, barrí bastante. Así que yo digo, bueno, no me puedo quedar con esta profesión de barrer. Tuve que sí o sí aprender. Está bien. Y bueno, pero paralelo a eso también la, la adolescencia, este, ingresar claro. a otra etapa de tu vida. Y, y ¿qué hacía Juan Carlos eh? con, con su vida? ¿Qué, qué hacías? O sea, el, más allá de lo, de, del trabajo, del laburo, que, ¿a dónde ibas, a dónde te divertías, dónde se juntaban, qué, qué hobbies tenías? Y viste que el, la famosa esquina, la famosa esquina, siempre estás ahí, te juntás con dos, tres amigos y nos tomamos unos vinos capaz, o fumamos, <laughs> este, después íbamos a un boliche bailable que se llamaba... Z, pero después fue Roca 56 que le cambiaron el nombre. Y después a distintos boliches, estaba el Bowling, estaba este boliche bailable de música de los 80 que uno lo marcó. o sea Y la adolescencia era eso, ¿quién bailaba mejor rock and roll? ¿Quién bailaba mejor este, la música de los 80? Me acordé que vos hace poco ganaste un concurso de rock and roll claro en el Juan Bautista Rocha en el exactamente. gimnasio exactamente ¿viste cómo quedó la esencia hay imágenes de eso? Sí, 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 hay imágenes bien, ¿eh? Sí, fuimos no te tenía realmente no 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 nadie, vos sabés que hay una persona, una pareja que tiene una escuela de baile, viste Sí. y, ¿y cuánto es, y ellos Estaban participando ahí. Sí. Y yo, con todo respeto, saludo al señor. Sí. Le digo, hola, ¿cómo le va? Y no me saludó el señor. caramba ¿viste? Sí. Y cuando vuelvo, lo vuelvo a saludar. Tampoco. Le digo, hola, ¿cómo le va, Darío? ¿Y qué hace acá, me dice? ¿Cómo? Que? ¿Cómo? ¿Vengo a bailar? Claro. Pero si vos andás todo el día sucio y, y con mameluco. Pero, es, Pero, ¿qué pasa con ese prejuicio ahí? ¿Qué, o sea, los guerreros, los soldadores no pueden bailar rock. Claro, no, no pueden bailar rock and roll. Claro, bueno, a lo mejor otra música, no sé. Ah, le digo, bueno, está bien. Otro género. Y lo que fue anotarnos para participar, salimos siendo campeones con, ¿Con mi, mi ex mujer, con Tatiana, ah. la madre de mis hijos mayores, yeah. de los cuatro mayores que tengo. Este, va, hay un adolescente que es Celeste Que está con 17 años Pero los otros ya son grandes Ajá. Y este, ganamos con ella Ganamos el, el concurso El concurso Y nos dieron 200 mil pesos de premio bueno. Mira vos <laughs>